ustedes, amigos de Argentinos Pasión, nos encontramos reunidos aquí en el YouTube para conocer a un nuevo pibe del semillero en esta sección que titulamos Del Semillero al Mundo, el episodio número 16, y en el día de hoy vamos a dialogar con Thiago Santamaría, 4, lateral derecho de la quinta división de Argentinos Juniors, a quien ya tenemos aquí enganchado y saludo. Bienvenido, Thiago, y gracias por estar, gracias por coparte. Bueno, buenas noches y gracias a vos, Mati, por tenerme en cuenta e invitarme a la sección. Lo primero que te pregunto, Thiago, es ¿de dónde sos vos y cómo arrancaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en este lindo deporte? Bueno, yo soy acá de Pilar, de Zona Norte, de toda la vida. Y arranqué en la escuelita de Pilar, de muy chiquito, primero en el colegio, obvio, pero muy, muy pequeño, y después a la escuelita de Pilar, que primero era Vixen, después era Boca y se terminó siendo Argentino Junior, que bueno, terminé con las pruebas que me agarró el Bocha y terminé en Argentinos Juniors, por suerte. Sos de Pilar de toda la vida y del Bicho también, ¿no? ¿De toda la vida? Y del Bicho, de toda la vida, sí. ¿Familia también? ¿De herencia vino? Vino de herencia, de la parte de mi vieja materna. Mi abuelo, socio vitalicio, hace vitalicio mal. Y bueno, mis tíos hinchas fanáticos locos, son 3, hermanos de mi vieja, así que de herencia. El abuelo Rubén, ¿no? El abuelo Rubén, Rubén Pérez. Rubén Pérez. ¿Y el abuelo, hace cuánto tiempo ya es socio del club? Y te diría, ¿más o menos desde qué época? ¿Llegó a ver al Diego? Sí, lo vio debutar, imagínate. Lo vio debutar y también los pasos de Redondo, de Riquelme, muchos jugadores salieron del club. Me imagino las charlas con el abuelo, ¿no? Lo que deben ser. Obvio, obvio. Fanático de la cuna. ¿Estuviste en la cancha de Huracán? En aquel campeonato del 2010 también, ¿no? Sí, estuve. Fue un recuerdo muy lindo, la verdad. ¿Qué te acordás de aquella tarde? A ver, contame un poco. Así fuera de tu carrera futbolística, ¿no? De la familia. ¿Cómo fue eso? Creo que fui con mi abuelo, la verdad. Mucho, fueron hace como 10 años, mucho no recuerdo, pero recuerdo ir con mi abuelo, con mis tíos, y ver esa tarde-noche. Me parece que fue histórica del Bicho, la verdad. Partidazo encima. Bueno, volviendo a tu carrera como futbolista, me contaste que te trajo el Bocha entonces a Argentinos. ¿Más o menos cuántos años tenías vos cuando te acercaron al club de tus amores? Y yo tenía, si no recuerdo mal, 14 años. 14, 13 más o menos ahí esa edad. O sea, toda tu preadolescencia y adolescencia ligado al fútbol del Bicho. Ligado al fútbol del Bicho, más que venía de la escuelita, que también de Argentinos, así que ponele que ya hace 7 años que estoy ligado a Argentinos Junior futbolísticamente. ¿Y alguna actividad que realices vos por fuera del fútbol? ¿Puede ser hobby, estudio? Y la verdad que mucho, quizás jugar a la Play en tiempo libre, o tiempo con familia también me gusta mucho, mates, con mi viejo, charlas de lo que voy viviendo día a día, que son mis psicólogos, la verdad, ellos dos, y tengo mucho apoyo. Es importante, ¿no? Para un futbolista más de esta edad y más de estos tiempos, tener el apoyo de su familia, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Más que mis padres, mis hermanos también, mi novia, mis amigos. Y que ellos son parte de toda esta linda trayectoria que estoy teniendo. Y va a seguir, ojalá. Lateral derecho 4, Thiago, con el que estamos dialogando. Me gustaría preguntarte, ¿cuál o cuáles son tus referentes? ¿Puede ser de argentino, fútbol nacional o internacional, claro? La verdad que referentes, siempre veo videos del 4 del Liverpool, Alexander-Arnold, es un jugador que me gusta mucho. También me dice en Cafú, jodiendo, así que también, sí, lo tengo como referente. Me lo pusieron como apodo el primer año que entré y quedó. Así que ellos dos y Dani Alves también son muchos de los que veo videos, y quizá Nacional, Montiel en la actualidad me gusta mucho. ¿Cuáles son tus sueños, Thiago? Bueno, yo la verdad que tengo, me voy poniendo metas cortas y sueños, pero sueños es
vivir y disfrutar del fútbol profesional, con una carrera hermosa, y la selección la verdad que siempre está ahí, está presente, como también llegar a la primera del bicho y ganar algo importante, obvio. Es difícil ser un joven futbolista en esta etapa, ¿no? De COVID, ¿cómo es en carne propia eso? Contame un poquitito. Sí, la verdad que al principio de la pandemia fue más complicado todavía, ahora está un poquito más suelto la cosa, pero al principio fueron 7 o 6 meses trágicos, la verdad, de Zoom y Zoom y Zoom, que ya no veía la hora de que termine, y fue muy duro, la verdad. Ahí es donde te das cuenta, la verdad, el apoyo familiar que está ahí, y la cabeza te tiene que jugar a favor, porque si no, es una contra totalmente que te va a hacer mal. Seguro, sí, sin dudas. Y para ir cerrando, Thiago, me gustaría que vos te describas, que hagas una descripción de quién es Thiago Santamaría, lateral de la quinta división del bicho, y bueno, puede ser dentro de la cancha, obvio, y también algunas cositas, algunos aspectos de tu personalidad, claro. Bueno, la verdad que yo soy un pibe muy, muy tímido, muy humilde, que se apoya mucho en su familia, pero que le cuesta mucho el expresarse, y bueno, también dentro de la cancha quizá me describo mucho por pasar al ataque, siendo lateral, y la velocidad, quizá. Pero fuera de la cancha soy un tipo cerrado, tímido, que solo se abre con sus amigos, familia y novia, y hasta ahí. La verdad que me cuesta mucho. Hemos dialogado entonces con Thiago Santamaría, jugador de la quinta división de nuestro Argentinos Juniors querido. Así que bueno, Thiago, te agradezco mucho por haber pasado por esta sección del Semillero al Mundo. Bueno, Mati, gracias a vos, y te repito de vuelta, gracias por tenerme en cuenta y la pasé muy bien. Abrazo grande.